Buenas noches, aquí estamos con doña Meme y don Pancho. Estamos tomando cafecito, ¿no, Panchito? Ah, pero don Pancho toma lechita. ¿Verdad, don Pancho? Toma leche, no toma café, dice. ¿Cuál mujer? Oiga, doña Beba, mire, le mandaron este dinero. Le mandaron este dinero. ¿Quién? Es Francisca Valencia de Hermosillo. Por su cumpleaños, cuando cumplió años. Sí. Gracias. Ándale. Es que hasta ahora está lloviendo la comida en tu cara ahora. ¿En cara, doña Beba? Para comida. Para comida, ¿no? Gracias. Quedó. Es más, usted, Diosito, tiene un corazón de oro, me esté dando dinerito. Ajá. Guárdelo ahí. Entonces, como lo comenté aquí en el... aquí en el encabezado del video, no fue recomendable que viajaran en avión doña Beba y don Pancho. Ni modo, doña Beba, ¿no? ¿Eh? No vamos a ir en avión. Ya no. No, dijo el doctor no. Que no. Ya no. Ajá. No. No va nada para allá. Dijo que no, porque no era recomendable, entonces pues hay que hacer orden. Dile, Pancho, pues. Ya le dije. ¿Qué? Que no puede ir. Ni modo, Pancho. ¿Por qué? Porque le puede hacer daño aquí. Corazón. Sí. Mejor no. Por... el tía nunca anduvo en eso, él. ¿En avión? Nunca. No, pero... mentira. Mentiroso, para acá. Mentira. ¿Cómo? Sí, allá en Palme no hay eso. Allá en Palme no hay eso. Mentiroso. Acá no es una mentira. ¿Por qué rato voy a ir donde está la aterrizante? Aquí sí, aquí claro. Allá en Palme no hay eso allá. Lo dejas, cualquier rato voy para allá. Lo saben subir. Andan ahí. Porque comprueba yo si me subo ahí. ¿Se subió antes? Aquí hay, amén, hay aquí. Allá en Palme no hay eso. No. No hay allá. No hay allá en Palme. ¿Te acuerdas que andaban los helicópteros? Allá en Palme no hay, chichito. No hay, pero acá, donde estaba, nunca te tuviste tú eso. ¿Cómo no? Mentiroso. En los campos de Zaragoza. Allá que andamos picando tomate. Yo me dijiste, tu hermano se subió a un caballo y su esposa se mató. Un hermano tuyo. ¿Mi hermano? Me contaste tú. Ah, un caballo. ¿Cómo? Ah, dice él. ¿Cómo, don Pancho? El hermano de él. Los vaqueros. Se subió a un caballo, un hermano de él. Se, lo cayó, mató. En la gloria cayó. ¿Cómo lo mató? Le cayó pues el caballo y cómo. Luego me pegó el chingazo al poste. ¿Ah? De la línea de la luz. Tú dijiste un caballo. ¿Por eso el caballo? Ah, venía el caballo. Y pegó aquí eso. Y se pone, murió. Eso. Eso pone. Ah. Pegó aquí. Dice él. ¿Cómo se entera? ¿Dónde va a vivir? Está lejos de estar la gente del pueblo. ¿Eh? Y ahora pusieron luz. Y tú, mire, me contaste tu papá, a tu mamá tenía aquí la vaca aquí. No, Rusia. Aquí, mira, aquí. ¿Cómo? Aquí. ¿Quién? El papá, a la mamá de él. Aquí, dice. Aquí. Oiga, don Pancho. ¿Eh? ¿Y qué hacían en el avión? ¿Fumigaban? Fumigaban. Ah, para los... La mamá y el papá le puso ¿qué, aquí qué? ¿Trabaja? ¿Cuchillo qué? Una daga. ¿Así? ¿Por qué? Yo la pegó. ¿Por qué? ¿Por qué le cortó aquí a tu mamá? Porque se le vino el sentimiento.
solamente a mí sacaste a tu papá, de racha de loco, sacaste a él. No, no, no. Oiga, don Pancho. Don Pancho, ese, vive ahí en Palma, ese es tu papá, ese. Era ese su... me subió aquí. Por eso, ese, porque me... sabe su hogar. Ese le cortó aquí a tu mamá. Sí, pero era malo, tu papá. Pues no era malo, pero se le vino sentimiento. Oiga, don Pancho, ¿y qué fumigaban ahí en Palma? Por plaga. Ah, la plaga fumigaban. ¿Y se subían en un avioncito? ¿Usted también? Pues yo me subí. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con calores. ¿Al avión? ¿Sí? No. ¿Y fumigaban? Fumigaban. No sabía yo. ¿No sabía doña Beba? No. ¿No estaba con ella? No, okay. Ah, no la conocía. Ah, soltero. Ah. Para buscarle donde encontrar a Fabián. Dice, tuvo tres mujeres. ¿Tres? Un hijo, dice. ¿Mujeres? No me dijiste. Tres mujeres. Tres mujeres. Las hijas. Tenía una mujer por allá, y tenía el pelo aquí, y tenía el pelo aquí. Sí, pues dos varones. Hasta aquí vino a dar, aquí, al palacio, sacando mandados nosotros. ¿Al palacio? Lupe, un dos. A Lupe, no. Tenía una Lupe. ¿Una mujer Lupe? Sí, yo, con persona. Ella se fue porque apartó los niños y lo dejó la pobre mujer allá. Y la el carrito en bocha también. Una señora ni sabía yo por aquí. Y me dijo la señora, un carrito. Bocha de aquí de la pata. ¿No tenía la pierna? Bocha aquí. No. Ay, me dijo, oh, le gusta caer con la. El Pancho era mi esposo, me dijo. Era. ¿No? Era. Muy mal dicho, le dijo él. A la mujer. Le gusta mucho pegar a las mujeres. Ahí, don Pancho. La Lupe, que vivía tu hermana, la Lola. Me contó ella, no estaba contigo yo. Me dijo ella, la Lola. Y tú estabas en un rancho con la Lupe. Y el rancho le decían el caballo, que chiva allá, tenía ustedes ahí, ese ranchito. Le pegaba la Lupe tú. ¿Por qué no se va a oiga, doña Beba, ¿dónde lo conoció don Pancho? ¿Eh? ¿Dónde lo conoció? Allá. ¿En Palme? Yo no sabía yo, era malito. Ay, doña Beba. Y allá No, ahí está él. Ahí está Diosito, no estoy mentido. Yo anduve en las chivas. Ajá. Y ahí brinqué a otro rancho de dando comida a los coches. A los coches. Y él nunca me daba la mano. Sacando agua del pozo para darle agua a los coches, pozo, un mecate así, pozo yo. Y ayer estaban los coches, andaba, me quería pegar atrás de la casa
estaba un ranchito. Un ranchito ahí. Tenía un chingo de chucho ahí. Y eso yo me estaba viendo andar, que me quería pegar. Y me pagaban a mí el señor. Los coches. Sí. Y me vine yo, me pagó y me dejó el señor 15 días a cantar. Vivía mi mamá, no me moría mi mamá. Ah, todavía vivía. 15 días me dejó a cantar a mí. Mi suegra. Y él no le dio dinero, yo solo me chingaba yo, con todo el dinero yo. Me dejaban comida a mí. ¿También? Y todo. Y pasaba las rutas allí. Me subí a la ruta para acá para Empalme. Pagué por él. Y allí, no era que no. Pagué dos veces para Empalme por él. ¿Trabajando con las chivas? Y ahí me bajé en Empalme. Y ahí, ruta esa, por ahí pasan, vive la Lola. Por ahí pasan las rutas. Pagué por él. Y me bajé. Pagué los dos de él. Yo, ¿la ruta? La ruta. Y ahí venía tomando agua, porque estaría aguantando, tomando agua. Tomé agua y salí yo así para acá. Y la Lola estaba haciendo tortillas, ella, la hermana. La hermana, ¿eh? Lola. Y me vio. Y me dijo, venga, dice. Y Tito, así le dice. Pancho. Tito. Ahí viene, le dijo. Está tomando agua. Y puse una silla para cansar y yo tuve un cigarro para mejor para que mi mamá y yo. Me quedé un rato ahí, una silla a cansar. Y salió él. Y lo vio a Lola. Ay, hijo, ya vino tu mujer, a Lupe. Ya tuvo un niño, le dijo. Niño. La Lupe, tu mujer. Y yo no dije nada, yo estaba viendo. Y no estaba ahí, la Lupe. Estaba en una casa allá. Le mandó una niña fuera por ella. Nomás la vio, venía. No le metió para acá. Allá estaba parada la mujer, la Lupe. Nomás la vio y ahí va para allá con ella. Allá la vio. Yo estaba ahí. Yo tenía el dinero y una vez. Nada. Yo tenía el dinero yo. Y ya me paré yo, le dije a Lol. Ya me voy, yo. Ya cansé, ya me voy a. Aquí te voy a dejar a tu hermano. Y miré a él y la Lupe. Ay, vino él, un chingón. Conmigo. Eva, ¿qué? Dame dinero para la leche al niño. Yo no veo nada al niño yo ahí. Más veo a tu mujer. Y yo veo un niño en la mano. Te iba dinero para la leche. No veo nada al niño yo. Y bajé para abajo. Los tres ahí. Ahí la bajada, estaba con él, lo tenía de aquí la mujer, de aquí, llorando, la Lupe. ¿No tenía, que tenía aquí? Me quería ahorcar, pues. Y te quedaste con ella y me piché pues con mi mamá. Por eso, para que veas. Yo dije tú, y yo era celosa, cómo me pegabas. Ay, don Pancho. ¿Eh? Ya pasó, ¿por qué? Ya pasó, doña Beba. Nunca no hagas coraje, ahora que todo. ¿Qué te voy a decir? Lo quiero mucho. No te gusta a la mujer a ti. Ya Beba, lo quiere mucho. Lo quiere mucho. No lo quiere. Ahora, si no lo quieren, pues voy a buscar otro. No lo quiero. Me voy a juntar con otra mujer.
¿Qué le decía a su el mamá? Me daba él, pues, que si, antes sí lo quería mucho. ¿Sí? No, ahora no, más lo veo nomás. ¿Qué le decía a su mamá? Su mamá le decía que se juntara con él. Yo por mi mamá lo tengo aquí. Mi mamá lo quería mucho. ¿Lo quería mucho? Por eso, por mi mamá lo tengo aquí. Ay, don Pancho. Lo quería mucho mi mamá. Por lo tengo aquí. ¿Por qué le llevamos comida? Tomates. Una caja de tomates llevamos. Mi mamá le decía, no sé, qué bueno es juntarte con la beba, dijo. No sean enojados, viven a gusto, me dijo. Dijo mi mamá a él. Y no sabía mi mamá cómo era él de malito. Ay, don Pancho. ¿Lo quería mucho su suegra, don Pancho? ¿Lo quería mucho? Bueno, no, tenía muchos amigos ahí en Palme. Ahí vivía Nachito, mi hermano. El hijo de mi tío Nacho. Le dijo un señor ahí, deja a la beba y hay muchas mujeres. Yo, mira, aquí lo tengo, mira. Ay, don Pancho. Ay, don Pancho. No, no decía, deja a la beba. Te decía a ti, hay muchas mujeres. Tus amiguitos que tenías. ¿Amiguito, doña? Yo estaba oyendo yo, me estaba haciendo tonta. Llega la beba y hay muchas mujeres, te decía tus amiguitos que tienes. ¿Ah? Llevan mezcal, vino. Tomaba el vino y ya andaban pegados de él. ¿Juntos? Tomaban mucho. Estaba en Palme. Pues el primo, no lo quiere más por la tomada. Ay, doña Beba. Dice que no sabe qué le pasa. ¿Cómo, don Pancho? ¿El avión? No, dijo el doctor que no lo llevara porque se puede enfermar. Ni modo, bueno. ¿El avión? Sí. No, se va a enfermar y Dios guarde. Bueno, voy a terminar el video. Lamentablemente, pues hoy le consulté al doctor Paul Martínez. Sí. Que me... ¿Cuándo va a venir el doctor? El otro sábado. Pues le pregunté si podían viajar y me dijo que lo recomendable era que no. Pues entonces, lamentablemente, la mujer no. Sacó fotos. ¿Sí, no? No tuvieron hijos Melissa Contreras. Entonces, lamentablemente no van a poder viajar por órdenes. Pues yo le pregunté al doctor Paul, hoy le llamé, que sí que me recomendaba y la recomendación fue que no viajaran porque nunca se han subido al avión y no saben si se van a asustar y pues Dios guarde, ¿no? Qué triste, yo sí quiero llevarlos, pero pues hay que hacer caso. ¿En el avión? ¿En avión? Bueno, gracias y... Ni modo, no, doña Beba. Ni modo, el avión no. No quería ir muy bien, doña Beba, tenía miedo también, ¿no? Bueno... ¿Cómo anduve en eso yo? Ángeles Garza, saludos. Don Pancho dice que sí, se anduvo en avión, fumigando. Hablaba de fumigadora al campo. Que fumigaba el campo, dice. ¿Eh? Que fumigaba, dice, en el avión, dice. ¿Había los aviones? ¿El fumigador? Bueno. Uy. Bueno, don Panchito. Buenas tardes, Sandra Fuentes. Buenas noches, que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Qué guapo, dice Ángeles Garza. Linda doña Beba Marisela González. Que nos duren muchos años más, Esmeralda Chacón. Oralia Morales. El viejo cuentó como que se va a buscar otra. Eso mi Beba no lo olvida. Qué historia saliendo doña Beba. Alejandra Aristabal. Buenas noches, qué enojada. Ya están muy grandes para sus subir aviones. María Jesús Figueroa León. María, cuídense. Rosa Elia Duarte Maltos, saludos. Buenas noches, que descansen. Gracias. Preciosos, dice Elvia Sotelo Félix. Oiga, don Pancho, no ha cantado ya. ¿Por qué? Ronco, Valerio, ronco.
Ah, amanece ronco. Ok. Saludos de Chicago. Antonio Ramírez. No había un noise. Elvia Soto Félix. No quiere cantar, Panchito. Dice que anda ronco. Marisela González. Saludos, Fabián. Bendiciones. Elvia Sotelo Félix. Chulos, Dios los bendiga. Dios los cuide y a ti también. Gracias, igualmente. Marta Sarabia, buenas noches, saludos, Dios lo bendiga siempre. Ivonne Raquel Sandoval, saludos, bendiciones. Melissa Contreras, tú eres un ángel para sus abuelitos, bendiciones para los tres, gracias. Isela Daniel, saludos, qué lindos, Dios los bendiga, buenas noches. Ok. Dice Oscar Mejía, buenas noches, bendiciones para los abuelos. Soy fiel seguidor a su página y que Dios los bendiga. Los miro desde Honduras, San Pedro Sula. Gracias, un saludo desde Honduras. Oscar Mejía, gracias. Qué tiernos saludos, Tere López Robles. Norma Dórame Valencia, qué bueno que tuviste esa precaución. Que de consultarlo con el médico, gracias por cuidarlos tanto. Saludos, Vero Meneses, buenas noches, pues ya de otra ocasión. Fidelia López, buenas noches, Fabián, bendiciones de Doña Bebe y Don Pancho. Saludos desde Guasave. Jacqueline Sánchez, ahí esos viejitos lindos, pelea y pelea, pero juntos, saludos y bendiciones desde el Estado de México. Saludos a tu mami Fabián, gracias. Ofelia Gachá, buenas noches, que descansen. Ya, Don Pancho. Adriana Martínez, Calodio Garce, transmite bendiciones. Saludos a Tejis, Nati Vargas, Janet Millán, Dios los bendiga a los tres. Bueno, me despido, gracias, buenas noches, gracias por todo el cariño. Dios lo bendiga. Adiós, Doña Beba. Hey. Doña Beba. Adiós. Adiós, dígale. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Panchito. Panchito. Adiós. Usted aquí. Aquí a la cámara. Anda comiendo, ¿no? Pancho, ya se va. Adiós, diga. Adiós. Adiós. Gracias. Un besito. Así, con la mano así. Ahí está.